Santana de Colombia, Ibagué, a participar de las fiestas del Festival Folclórico Colombiano. Desde allí les contaremos de dónde sale toda la comida que se ve al aire en nuestras producciones. Recordaremos cuáles han sido las parejas más nombradas que han surgido en la casa estudio de protagonistas de nuestra tele. ¿Quieren saber a quién se debe Juan Manuel Mendoza, el protagonista de La Traicionera? Llegamos hasta Barranca Bermeja a pesar a la hermosa Angélica Camacho, más conocida como La Hinchada, en la báscula de nuestra semana. Y atención, ustedes serán testigos de cómo se celebró el cumpleaños de Carolina Cruz. ¿Quieren saber hasta dónde han llegado las ocurrencias de Alejandro Riaño? No se lo pierdan en minutos. Y en Estrella por un Día, nuestro invitado VIP también compartió en la casa estudio con famosas de nuestra tele. Avances de sus novelas favoritas, detrás de cámaras, bloopers, entrevistas y mucho más. Solo aquí en Nuestra Semana, Nuestra Tele. ¡Dale! ¡Eva! ¡Vamos, vamos! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Eso! Baila. ¿Qué tal esto? No, y tú de tacones muy bien. Pues a mí me hace falta... A mí me falta, me hace falta las alpargatas, pero... Yo estoy que saludo, que estamos de fiesta, por Dios. Bienvenidos a nuestra semana, nuestra tele. Estamos de fiesta, y es que mira, con niños, esto es una belleza. Así es, Alejito, porque este es el programa de la familia colombiana y nos vinimos hasta Ibagué, a la 40ª versión de la Fiesta Nacional del Folclor. Se respira música, se respira folclor, se respira cultura, se respira niños. Por Dios, ¿cómo va? Baila, dale. Ella también con los divinos, por aquí están bailando. Aquí está la reina del folclorito, ese señor que se realiza acá en la ciudad de Ibagué. ¿A ti te ponían de chiquito a participar en concursos? Claro que sí, me mandaban acá a la ciudad musical de Colombia a comer tamal. A comer tamal. Sí, lechona. Te lo vamos a hacer y lo vamos a tener lechona, todo esto. Bueno, y desde aquí en medio de esta excelente compañía de danza, de música y de mucha magia y mucho baile, empezamos con nuestra semana, nuestra tele y con la magia de la televisión. La magia de la televisión. ¿Sabes qué es un dummy? Sí. Los dummies es esa vaina cuando uno mira no entiende, entonces es el dibujito y le tiene. No, pero tú sabes. O también en, digamos, en las traducciones, que son de mentira las cosas. Por ejemplo, la morcilla, la comida. Entonces, son dummies, son de mentira. La de los ricos. Eso no es verdad. Uno los ve ahí comiendo, ¿no? Y es puro plástico. Pero ¿sabes cómo se hace? No. Yo tampoco. Lo tenemos aquí en la magia de la televisión. Ahí está. Bienvenido. A bailar, yo bailo contigo. ¿Cómo se baila? Dale, fuertita. En los tiempos de la violencia, que no llegaron los guerrilleros, y los hijos cruzó senderos, llegando al pato y al guayabero. Arturito Bravo, que tienes alma de acero, que guardas en la mirada fulgor de novillo fiero, que escondes en el hocico el arma del poleo. ¡Hey! ¿A ustedes les provocaría comerse este delicioso pimentón? Pues yo hoy les voy a mostrar quién es el genio que los hace tan reales y tan deliciosos a la vista. Acompáñenme. Hola, Cristian. Bien. Vine a que me enseñaras a hacer un pimentón de estos. Claro que sí. ¿Listo? ¿Para qué nos ponemos guantes? Porque lo que vamos a manejar es como un poco químico, entonces... ¿Cómo empezamos el proceso, Cristian? Entonces, primero que todo, este es un polvo que no voy a decir qué es. Es mágico. Este es un polvo mágico. Primero que todo, hacemos como un huequito para aplicarle este material. ¿No puedo meter la mano ahí? Claro, sí, hacia afuera, hacia adentro. Mostrémosle a los televidentes que este es un pimentón real. Ajá. Sí, mira, aquí está. Aquí, muévete el dedito, que aquí se cuenta que este es un pimentón real. Entonces lo que hacemos es que moldeamos sobre esto. Entonces digamos que nosotros lo dejamos así una hora. ¿Cuál es el resultado después de del dummy? Del dummy, entonces. Queda esto, como...
Como un caucho. Como un látex, sí, como un caucho. Y es muy fuerte. Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? A ver, entonces, el siguiente paso es cómo envolverlo. Sí. Para que la resina no se vaya a regar en tus manos. Bueno, Cristian, entonces, ahora que ya lo hemos forrado en este plástico, ¿qué vamos a hacer para empezar a darle color y forma? Entonces se procede a vertir la resina ahí. Recipiente. Esto se llama estireno monómero. Se utiliza... No, pero con esos nombres, y cualquiera se acuerda. Este químico se utiliza para que la mezcla quede más líquida. Hemos visto que en Los Ricos hay mucha comida, pues, que la fritanguería, que cosas, alimentos como estos. Ya está gallinas de resina. Por lo menos, eso es el principal de la fritanguería, que tiene un peso como consistente. Sí, es. Ustedes lo vean, es pesadita. No me quedo sin dientes. No, o sea, no, mire. No, eso es como vidrio. O sea, que ya tengo más o menos la mezcla lista. Sí. Entonces, la idea es aplicarla sin hacer mucho ruido. Ese es el molde. Es un molde flexible. Lo que hacemos nosotros después, o lo que yo puedo hacer después, es sobre ese molde volver a envolver y sacar la cantidad de pimentones. Ajá. O de frutas que yo quiera. Para no estar comprando pimentones. Exacto. O el alimento cada vez que necesite. Pueden ver, ya se siente que es un poquito más de plástico. Uh-huh. Ya han pasado como que 20 minutos, media hora. Miremos si esto ya está. Vamos a proceder a ver si ya se fue esto. Ajá. ¿Están con usted? Sí. Con su actividad, que tiene que la tierra. Vamos a ver acá. Sale como la forma. Lo tenemos así. El color. Después de haber aprendido a preparar este pimentón que está listo para ponerlo en la ensalada de este delicioso plato que Cristian me preparó con gallina, chicharrón, rellena y carne de cerdo, pues nada, yo me quedo aquí bien ocupada. Bueno, pues espero que hayan conocido cómo se hace un dummy para la magia de la televisión. Pues nada más, qué bueno. ¿Qué tal las anfitrionas? No, dale, pero mírame la maravilla de animales que nos trajimos, los perritos. Te presento a Afrodita y aquí está Malú. No, ese es Hércules o Godzilla. No, es Malú. Son animales bravos, Afrodita. Son grandes. Pero además están muy culturizados porque, vea, tienen esto, el atuendo para leer. Esto. No, bueno. Estos siempre bailan acá, vienen también a probar tamales. Yo estoy también preparado como... Claro, a propósito, no, de eso nos cambiamos. Yo también tengo mi traje porque vamos para el Tragatamal. ¡Qué delicia! Un concurso en donde todos los ibaguereños participan a ver quién es el que es capaz de comer más tamal. ¿Te imaginas? No puede ser. ¿Tú sí, cuántos crees no, que se yo cabe? Yo me como, la verdad, yo en mi vida me he comido dos. Vamos, Godzilla. Uno detrás de otro en pleno desayuno. Vamos. Pero, ¿y tú cuántos? A mí, yo creo que unos cuatro, sí. No, yo solo he tenido capacidad para dos, pero esperemos pero aquí mírenme, el collarito. Esperemos a ver la gente cuántos tamales es capaz de consumir. ¡Vamos! Listo. La que pierda la cuenta y vamos a bailar. Al son de este coro, la vida hay que gozar. Sírvame un trago de agua. Hola a todos, buen día, ¿cómo están? Un saludo para las cámaras de Cabo. Este tamal desde muy tempranito me levanté a las 4 de la mañana a cocinar de lo que me enseñaron acá las niñas de Ibagué. Y le creímos, los televidentes le creímos. Pero échele una probadita. ¿Qué es que no está comiendo Leo? Vea, que coma por el Tolima. Esa paga que la veo con hambre. Y como en el amor todo se vale. Y de esto pueden dar fe varios de los participantes que han pasado por la Casa Estudio. Aquí les tenemos un recuento de los romances más sonados que han pasado por allí. Comenzamos con la ganadora del primer reality, Jimena Córdoba, quien se dejó conquistar por Tiberio Cruz y su romance perduró por mucho tiempo. Thank you.
A Daniel Arenas y Carolina Jaramillo también los flechó Cupido en su permanencia dentro de la casa estudio. Y Ana Karina Soto sostuvo una de las relaciones más estables que han salido del reality, pero tiempo después se terminó. En la segunda temporada también se respiró amor dentro de la casa estudio. Shirley Gómez y Pedro Payares protagonizaron una relación amorosa muy romántica. Pero sin lugar a dudas, la pareja que se llevó todas las miradas de los televidentes y que hoy en día es una de las parejas más sólidas de la televisión colombiana, es la protagonizada por Cristina Hurtado y José Narváez. Me siento, pero no, miren. No, tiene que quedar en la cámara registrado, La cuarta temporada no se podía quedar atrás. Esta vez fue una pereirana quien se robó el corazón de dos de los concursantes. Sin embargo, solo uno obtuvo el cariño de esta hermosa mujer. Pero esta temporada está más candente que nunca. En la casa estudio se han visto últimamente que los nuevos participantes tienen mucha afinidad. Elianis y Sebastián. Yo no soy inteligente. Entonces. Soy más pasional que inteligente. Sara y Joan. Yo creí que yo había soñado cuando me levanté. ¿Soñado qué? Que había dormido con usted. Yo, ay, no fui sueño. Yo dormí juntos. Manuela y Edwin. Yo no me quiero ir, pero bueno, así el juego. Angélica y Álvaro. ¿Eres mi tía? No. Son las nuevas historias de amor que cada día crecen en protagonistas de nuestra tele. Ahora Colombia entera estará pendiente del desarrollo de estos romances y de las travesuras que puede hacer Cupido con los participantes. ¿Qué tal esta baila? Excelente, Alejito, porque es que aquí se coronó. Saben. Tenemos que aprender. A ver, ¿cómo va? ¿Cómo la ves? La veo muy bien. Yo la veo complicada porque es que igual, sea esto, sea lo que sea, yo no bailo. Pero hay que poner toda la intención. Hay que tener la actitud. Todo es de actitud. Bueno, yo creo que nos mandamos. Yo ya, yo ya.
amigos de Nuestra Semana, Nuestra Tele. Yo soy Juan Manuel Mendoza. Me anima a vivir, me anima a luchar, me anima a salir adelante. La verdad es que, te voy a decir la verdad, yo más que interesado en comprarles, lo que en realidad me interesa es en vender. ¿A quién me debo laboralmente? Fue gracias a Ernei Luna, que fue el primer director, que a él también le debo muchísimo, muchísimo, porque él fue de las primeras personas que creyó en mí también y me ayudó muchísimo. A mí me parece que lo más normal es que te reconcilies primero con tus hermanos. ¿Y qué, don Federico? ¿Esta vez sí le hizo sentir algo sagrada, Delfín? ¿Ah? ¿Vamos, sí? Y fue con él, en la viuda de la mafia. Tranquilo, venga, hermano. Cálmese, guárdese su plata y cuando se acabe el servicio me paga, tranquilo, guárdese su plata. Él hizo la audición, me gustó, me pareció, siempre me ha parecido un actor muy inquieto y pues tiene mucha formación. Venga, hagamos una cosa. Vamos a la zona de los bares, a ver si usted se orienta un poquito, porque o si no, mi viejo, nos va a tocar ir a la policía. Hice de taxista. Y me tocó una secuencia muy chévere porque el protagonista perdía la memoria, entonces yo era el taxista, no tenía ni idea para dónde iba el hombre, no sabía del país, se me estaba acabando la gasolina, tenía que llevar plata a mi casa. No, fue chéverísimo, lo primero que yo hice fue muy chévere y fue con Ernesto. ¿Qué fue lo que se fumó, hermano? ¿Nos vamos para el norte o nos vamos para el sur? ¿O nos vamos por allá o cogemos la Pepe Sierra o seguimos derecho? Cuando yo lo conocí, pues era un muchacho que en su vida había hecho televisión, que tenía toda la ilusión de trabajar en tele y demostrar pues sus capacidades. Mira, yo como padre te digo que uno imaginarse a su hijo muerto, eso debe ser devastador. Bueno, a mis amigos de Nuestra Semana, Nuestra Tele, los quiero muchísimo y les mando un abrazo a todos. Presentamos las nuevas tardes de Nuestra Tele. Contiene L, Laura 100% componente refrescante. ¿Te sientes desprotegida porque el padre de tus hijos se niega a reconocerlos? Ya estoy aquí para defender tus derechos. Laura, gran estreno, este 3 de julio, después de Noticias RCN del Mediodía.